¿Qué es esto? 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 Esta es la riera de la bajada del castillo, la subida de las motos al asfalto, la subida por donde yo subo siempre al castillo, que es esta, y luego esta es la de las piedras del castillo, la otra de las rocas estas. Últimamente subo por aquí y bajo también. Antes al principio iba por allí y bajaba también por allí, pero tienes que dar siempre un pequeño salto. Y digo, un día voy a fastidiar la espalda, estamos viejos. Así que vamos por esta, que es subida igual, pero bajando no hay que dar saltos, solo tienes que retener un poquito y ya está. No hay que pegar rebotes. Bueno, pues recuento semanal de daños, ¿vale? Nueva sección, lo había grabado ayer este vídeo, pero ¿qué me pasó? Que se me quedó sin tarjeta. Espero que hoy no se quede sin tarjeta. Yo, tarjeta a tope, batería a tope. Batería tenía, pero la tarjeta la cogí tal cual, digo, ah, le cabe. Le cabe, porque este es 64 gigas, digo, va, le cabe. Pues no le cabía. Y se me quedó el vídeo un poco a medias, así que no pude cerrar vídeo. Así que venga, recuento semanal de daño. Estamos a sábado. Horas que llevamos. Venga, voy a hacerlo especificado poco a poco. ¿Os acordáis que hice un vídeo que era mi semana típica? Que me preguntó un compañero, miembro del canal, me dijo, oye, ¿por qué no explicas tu semana típica? ¿Cómo lo haces? Expliqué mi semana típica en ese momento. Yo voy variando según si, por ejemplo, me quedo rezagado en kilometraje, en distancia sobre todo. Yo tengo que ir actualizándome. Es decir, si yo, por ejemplo, una semana estoy trabajando bien, haciendo tiradas largas un poco grandes, y resulta que luego no puedo entrenar, tú no puedes volver a la siguiente semana sin haber entrenado y meterte otra vez 30 o 40 kilómetros de golpe, te lesionas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a actualizarnos. Volvemos a resetear y empezar otra vez, el caminito otra vez para arriba. Es así de triste, pero es la realidad. Entonces, el caminito para arriba es, pues otra vez, como la semana pasada entrené solo un día de bici, un día de correr, me parece, pues no pude encontrar momento, se complicó la cosa. Pues esta semana hemos entrenado bien, llevamos hoy sexto día de entreno, ¿vale? Y os explico un poco. Ritmos no, ritmos ya lo veréis, ¿vale? Ritmos lo miréis en Strava Ángel RT3, ahí miráis ritmos, porque es largo explicar y aparte me voy a equivocar. Los ritmos que salen cada sesión, pero lentos, ¿eh? Ya lo digo, lentos, de momento lentos. Entonces, empezamos lunes con 14 kilómetros, 14 y medio, 350 positivos, o un poco menos, 300, 300 y algo positivos. Poquito, un circuito, digamos, para empezar, porque llevaba sin correr, pues 4 o 5 días, ¿vale? O 6. Entonces, lógicamente empieza suave. Empezamos lunes por la mañana, eso, 14 kilometrillos. Así de trail suave, ¿eh? Trail con poco desnivel, normalito. Vale, luego hicimos, ¿cuánto me sale? Bueno, da igual, ritmo no lo digo. Luego, por la tarde hicimos, creo que hicimos 42 de bici. 42 y unos 800 positivos, que es lo que suele salir de bici. En eso se tardan 3 horas. 3 horas. No, 2 horas 38, 2 horas 40. 2 horas 40, algo así, lo que suele tardar más o menos en esos 40, 42. 2 horas 40, algo así se tarda. Suelen salir unas medias de entre 15 y algo, 16. Entre 15 y 16 por hora suelen salir esas sesiones de bici. ¿Vale? Luego, al día siguiente, como ya habíamos entrado el primer día, pues podíamos, digamos, las piernas no están frías, no hay tanto riesgo de lesión, pues hicimos otra sesión de correr por la mañana. ¿Cuánto? Pues creo que salieron 22 y unos 400 positivos, más o menos, porque es la zona que te entreno de poco desnivel y salen eso, 20, 400 por ahí, ¿vale? 22.400, media maratón y unos 400. También la hicimos flojita, se me acuerdo que esa la hice muy flojita, porque de haber hecho los primeros 14 el día anterior, sin haber entrenado todos los días, los gemelos pues pican un poco. Entonces la hice flojita para que los gemelos reservarlos. Vale, por la tarde, si no me equivoco, volvimos a hacer otra vez 42 de bici. Ya digo, nomás, yo creo que fue ese el martes, 40-42 de bici otra vez con unos 800 positivos. Vale. También igual, unas 2 horas 40, por ahí es lo que se suele tardar. Y luego, al día siguiente, miércoles, volvimos a hacer otra vez por la mañana 21 de correr,
con otros 400 positivos más o menos. Y por la tarde ya estamos un poco cansados, porque ya llevábamos 3 días enganchando doble sesión, o sea, 14, 22, 21, más 42, 42 de bici por las tardes. Entonces esa tarde ya no metí desnivel en la bici, metí menos desnivel, no sé, 400 o algo, 300 y pico positivos, y hice 30, pero en plan un poco de más velocidad, pero sin subidas. No te castiga tanto. Que tengas que ir rápido, hice 30. 30 kilómetros a 20 por hora, casi algo así de media. En plan planito, ¿vale? Con poco de nivel. Vale. Jueves, ¿qué hice? Jueves hice bici por la mañana. Me parece que hice. Creo que hice bici por la mañana. Buah, tengo una liada ya, no me acuerdo lo que hice. Bueno, el total, yo creo que sí que hice bici. Tengo 4 sesiones. 3 sesiones de 40-42 de bici y una sesión de 30 de bici. Total 152, lo he sumado antes. 152, llevamos unos 3.000, no, 2.800 positivos de bici. 152, 2.800 de bici, llevamos en la semana. Ya no vamos a hacer más. Y de correr llevamos 55 hasta el día de hoy. Hoy ya vamos a acumular más, 55 y 1.100 positivos, ¿vale? Es lo que llevamos. Luego llevamos 3 sesiones por la tarde de gimnasio, de pesas, que son unas 3 horas, más o menos. 50 minutos cada sesión, más o menos. Unas 3 horas. Total, llevamos 18 horas y algo, hasta ayer, viernes, de trabajo. Y hoy haremos unas 3 horas de correr, más o menos. 3 horas, poco más, poco menos. Tranquilo, sin prisa, ya lo veis, sin prisa. Y nos saldrán unos 30 kilómetros, más o menos. Así que acabaremos la semana con 85 kilómetros corridos, que son pocos relativamente a lo que suelo hacer. 85 kilómetros y unos 2.100 positivos de correr. Y unos 2.800 positivos y 152 de bici. Total, 235, 237 kilómetros. No es mucho para ser sumado bici con lo otro, ¿vale? Es poco relativamente. Y ya está, 21 horas de trabajo totales, más o menos nos van a salir en la semana, que es la media que intento buscar siempre, unas 18 mínimo, 21 máximo, porque ya cuesta, y mañana me lo tomo como descanso, o sea, mañana, domingo, nada de correr, ni de bici, ni de gimnasio, nada, ¿vale? Y lunes volvemos a comenzar. Si me lo puedo combinar un poquito mejor, pues a lo mejor la semana que viene conseguimos arañar algo más de tiempo, algún kilómetro más. Si somos un pelín un poco más rapidillos, pues en las 3 horas de bici, o 2 horas 40, pues a lo mejor en vez de sacar 42, sacas 44. ¿Vale? Y correr lo mismo. Si dices, va, voy a correr 2 horas y media y te encuentras mejor, pues sacas algún kilometrillo más en las 2 horas y media. Pero bueno, yo lo que intento, si el día me va perfecto, es sacar unas 4 horas de entreno en el día, entre bici y correr, para no pasarme. Es decir, si yo, por ejemplo, corro una hora, intento no pasarme de 3 horas por la tarde de bici. O si hiciera gimnasio, pues no pasarme de 2 horas de bici, una de gimnasio y una de correr, para nunca pasarme. O sea, yo lo que intento siempre es no pasarme de 4 horas, porque tengo probado que mi cuerpo más de 4 horas no es capaz de recuperarse de un día tras otro. Entonces, ya digo, siempre hago eso. Si, por ejemplo, corro una hora y media, intento no hacer más de 2 horas y media de bici por la tarde. ¿Entendés? O sea, intento siempre, por eso es lo de los 40 kilómetros, son 2 horas 40. Entonces, entrenas una hora y media por la tarde, haces 2 horas 40 de bici, sumas 4 horas 10. Entonces, estoy en los márgenes de no reventar, ¿vale? De no sobreentrenarme. Y es un poco la idea. Y eso con los años, pues lo he ido mejorando. Antes entrenaba pues una sesión y podía hacer 2 horas y media de correr, pero ya descansaba por la tarde, no hacía bici ni hacía nada, ¿vale? Hacía, pues, yo no sé, 3 abdominales, no hacía nada. Y al día siguiente volvía a entrenar otra vez 2 horas 40. Tengo mucho tiempo haciendo tiradas de 2 horas 40 de correr por las mañanas, ¿no? Pero por la tarde no lo doblaba. Entonces ahora, bueno, conforme van pasando los años, te vas acostumbrando un poco a trabajar un poco más de tiempo.
Entonces, en vez de sacar, yo que sé, 15 horas semanales, consigue sacar 18 horas semanales de trabajo, ¿vale? Y poco a poco es como vamos intentando evolucionar. Yo digo, ahora estoy muy lento, porque estaba en la parte de bici hasta que ahora vuelva a pillar el rollo de correr, pero es lo que tenemos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, un defecto que veo, que lo he visto en pros, y digo, hombre, ahora lo entiendo. Un día oí a un pro, me voy a sentar, un día oí a un pro de bici, un ciclista, no es el Zugasti, lo digo porque me sabe muy mal, porque la gente piensa, ¿es el Zugasti? No, no, no me refiero al Zugasti, muy buen tío ahí, un saludazo, un abrazo, Zugasti. Y oí un pro que digamos que lo que hacía es que cuando llegaba a la zona del tiempo de como del invierno, paraba totalmente, ¿vale? Paraba totalmente los entrenos. Y luego cuando empieza la temporada, empieza de nuevo, ¿vale? A mi parecer eso tiene un problema. Y es que tú no acumulas año tras año de trabajo. Es decir, yo llevo casi 8 años corriendo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo cada año, y es un fallo que cometen, ¿eh? Si yo cada año cojo y corro 6 meses, 8 meses, 10 meses, 10 meses ya estaría bien, pero si yo corro 8 meses y luego cojo y paro totalmente, por ejemplo en invierno, y paro 4 meses, cuando yo entreno al segundo año, yo esos 4 meses que he estado parado, yo necesito como 3 meses para ponerme otra vez al día, para tener el nivel que tenía el año anterior. Y luego a partir de ahí van viniendo las mejoras nuevas, ¿me entendéis? Las mejoras, esto graba, las mejoras nuevas. Pero he perdido tres meses. Pensar que si yo paro 4 meses de correr, pierdo 3 meses luego en volver a arrancar y ponerme a como estaba, yendo todo bien y haciendo las cosas bien. Aparte del peligro de lesión que tienes y aparte de la subida de peso que tienes, del acumular de que te ponen más gordo. Entonces, es un tiempo perdido. O sea, estás desperdiciando 7 meses, 4 que estás parado y 3 que estás recuperándote y poniéndote al día. Y eso es un fallo realmente, es un fallo, es un error. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es un error. Es un error de cara a evolución futura, de cara a evolución real del corredor o del ciclista o del que haga pesas, ¿eh? Me refiero, en un deporte es un error. Entonces, tú puedes parar, por ejemplo, no sé qué decirte, un mes. Dices, mira, voy a desconectar un mes, que ya es mucho, ¿eh? Pero vamos a poner que dices, bueno, permítete el lujo de diciembre, por ejemplo, todo diciembre que llega las navidades, párate diciembre. Si quieres, en enero empiezas. Psicológicamente va bien, empiezas el año nuevo, enero, y empiezas a entrenar y a lo mejor has acumulado un poco de, ya me entendéis, de haber comido un poco peor en Navidad. Entonces, si tú quieres, permítete el lujo de decir, diciembre no entreno. Vale, de acuerdo, un mes, pero no más, ¿vale? Porque, ya digo, si no, tú no acumulas las mejoras de un año tras ocho. Tras otro, ¿me entendéis? O sea, tú un año consigues ir a tal velocidad, consigues tales tiempos, consigues tales récords. Paro 4 meses de entrenar, vuelvo a entrenar y te tardo 3 meses en estar otra vez un poco medio bien y a partir de ahí intento mejorar. Y para cuando voy a conseguir mejorar, ya paro otra vez 4 meses. Porque ya llega el invierno y paro otra vez 4 meses. Entonces tu mejora, lo que tú mejoras de año tras año es nada, es caca. Caca de la vaca, así de sencillo, caca de la vaca. Porque al parar de entrenar, no puedes acumular año tras año. Es como si tú acumulas una semana de trabajo y a la semana siguiente descansa. Y a la semana siguiente trabajo y a la semana siguiente descanso. ¿Dónde vas? Si tú lo haces una semana de trabajo, otra semana de trabajo, otra semana de trabajo, luego date algún día cuando se necesite, tú no acumulas esa carga en el cuerpo para que el cuerpo evolucione y mejore. ¿Me entendéis? Es así de simple. Entonces tú no puedes hacer, yo cojo y paro totalmente de entrenar aquí varios meses. Bueno, pues cada año correrás lo mismo. O sea, no es que sea malo, es que simplemente si tú quieres mejorar, imagínate que tú haces las maratones, yo que sé, 3 horas, y las quiero mejorar y bajarla a 2:45 o a 2:50, si tú cada año haces tu nivel y te quedas en maratón a 3 horas de asfalto, y cuando estás en maratón que consigues tener unos tiempos y un cuerpo para hacer 3 horas en asfalto, 3 horas en maratón, tú resulta que paras 4 meses de entrenar. Cuando vuelves a entrenar, necesitas 3 meses para ponerte otra vez al día. Y conforme vas consiguiendo, a lo mejor vuelve otra vez. Y para cuando vas a conseguir que esa maratón de 3 horas la van bajando a, imagínate, a 2 horas, 57, 58, porque vas acumulando de nuevo entrenos, ya dices, no, no, que llega el invierno, paro de entrenar. Paro. Fiesta. Bueno, te paras otra vez, pues ya has perdido otra vez. Porque te has quedado otra vez en 2:57, ¿entendéis? No mejoras.
En cambio, si tú coges y conforme estás en 3 horas, en vez de decir ahora paro 4 meses de correr, yo sigo entrenando, lógicamente hay que descansar y hay que tomarse a lo mejor una semana incluso si te sobreentrenas. En realidad hay que ser muy... hay que hacer las cosas mal para sobreentrenarse y que tengas que parar una semana, hay que decirlo. Si tú haces las cosas bien, tú no tienes que parar ni una semana, no tienes que sobreentrenarte. O sea, tú no tienes que llegar a hacer las cosas tan mal, de trabajar guarramente, trabajar mal en los descansos o mal en los ritmos de entreno. Tú no tienes que ser tan, digamos, a cometer esos errores de que tú necesites una semana parado totalmente para descansar. Si tú necesitas una semana parado totalmente para descansar, estabas haciendo las cosas muy mal. Muy mal. El cuerpo, si tú lo llevas bien con tus entrenos, cuando toca y los ritmos que tocan, los ritmos es la clave, más que la distancia y la hora, y sobre todo los ritmos de entreno, que no cometas errores de llevarlos demasiado altos, no te tienes por qué sobreentrenar, ¿vale? Bueno, pues el resultado es ese. Si tú, cuando el tío este iba a parar 4 meses para descansar en invierno porque hace frío o por lo que sea, voy a parar 4 meses, tú, y está en 3 horas, sigue entrenando, a lo mejor se coloca en 2 horas 55 en la maratón, ha bajado 5 minutos. Luego imagínate que dice, bueno, cojo y en diciembre paro 2 semanitas o 3, lo justo para las navidades, paro el día 15 si quieres de diciembre, paro y en el 1 de enero tal. Bueno, pues está bien, te haces tu pequeño homenaje, 15 días, pero 15 días no vas a destrozar el cuerpo de estar parado. Y luego enseguida en enero, buah, vuelves a coger otra vez, y entonces desde enseguida, en febrero, a lo mejor ya estás bajando las 2 horas 55 que tenías, que habías dejado en el 15 de diciembre. A lo mejor ya estás liado, ya estás con las 2 horas 55. Entonces a partir de ahí haces marzo, abril, mayo y ya consigues rebajar tus tiempos. Porque tu cuerpo le ha dado tiempo a evolucionar. Pero si tú resulta que paras demasiado a descansar, pues siempre estás recuperando. Siempre estás volviendo al camino de antes. Siempre estás volviendo a donde estabas, al punto anterior. Y nunca acumulas suficientes mejoras para mejorar tu nivel. ¿Vale? Entonces que la gente... es una cosa muy sencilla de entender. Si tú te conformas con correr, porque o con bici o con pesas, a tu nivel, perfecto, tómate todos los meses que quieras de descanso y luego vuelves y ya está, y sé feliz y ya está. Pero si tú quieres que lleves 6 años entrenando y al sexto seas mejor que al primero, la única manera es no descansar demasiado en el año. Tú no puedes meterte, ya digo, 4 meses parado porque destrozas todos los avances que tuvieras, los destrozas. Ya está, venga, vamos para arriba. Luego cuando esté ya metido más en trabajo, ya grabaré un poco para vídeo normal, ¿vale? Y hasta ahora estamos llegando a la zona de arriba del castillo y digo, voy a grabar el vídeo aquí, que es bonito, que siempre es más bonito, ¿no?, de grabar esta zona. ¿Cómo bajaréis esto con bici? ¿Cómo? Cayéndoos. Venga, hasta luego.